La Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes está en el Cantón de San Ramón, en el Distrito de Los Ángeles, y consta de 7.800 hectáreas. Es un bloque de conservación sumamente importante porque tenemos de vecino a la Reserva Biológica de Monteverde, también al Parque Nacional Volcán Arenal, ¿verdad? Y esto va siendo un bloque en conservación en cuanto a proteger una de las franjas de mayor diversidad, entre los 800 y 1.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, este es un proyecto sumamente interesante porque no es un área protegida que nace del sistema de áreas protegidas de este país, sino nace al revés, nace a raíz de la regionalización universitaria. Nos dimos la oportunidad, o nos dieron la oportunidad a la sociedad de poder, por medio de una ley donde la Universidad de Costa Rica administra la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Y esta administración compartida, tanto MINAET, por medio del área de conservación Cordillera Volcánica Central, tiene un administrador, y la Universidad de Costa Rica también tiene un administrador. Entonces, para no duplicar los esfuerzos, porque aquí la escasez de recursos es lo que está a flor del día, pues entonces, ¿qué hemos hecho? Nos dividimos el trabajo. Nosotros entonces aportamos lo que es investigación, lo que es docencia, lo que es acción social. Los cursos de las diferentes carreras ingresan en la parte propiamente docencia. Aprovechamos ahí y nos ganamos un poquito de educación ambiental. En la parte de investigación, pues entonces ya tenemos proyectos de diferente índole, como buscar componentes activos para enfermedades como el mal de Chagas, como la leishmania, como otras enfermedades. Hay otros proyectos, como podría ser el monitoreo de aves, que también con esto de cambio climático es sumamente importante. También tenemos un monitoreo con cámaras trampa a nivel de la reserva de mamíferos que están siendo registrados mes a mes. Llevamos también un monitoreo de las serpientes venenosas que aparecen a lo largo del camino. El área va cambiando y las serpientes pues entonces empiezan a tener como mayor éxito para la hora de reproducción y vamos a tener mayores casos de accidentes ofídicos en la región. Entonces hemos venido en un proceso constante de mejoramiento, pero esto sí quiero decirlo, con una gran dosis de apoyo de los estudiantes de la universidad. El voluntariado en nosotros siempre ha sido una característica y esos estudiantes en su época de vacaciones están con nosotros. Entonces es de una gran ayuda y a su vez, tal vez lo más interesante es cómo esto, indiferentemente de la carrera que ellos estudien, sí tiene repercusiones cuando llegan a ser profesionales. Ellos sí conocen realmente el valor del recurso. Es importante tener claro el concepto de las categorías de manejo, porque no es lo mismo hablar de un parque nacional, de un refugio de fauna silvestre, de una zona protectora, de una reserva forestal o de una reserva biológica. En una reserva biológica prácticamente es la categoría más cerrada, o sea, aquí no se puede hacer absolutamente nada que vaya en contra de los procesos naturales. Entonces yo no puedo meterle una sobrecarga de turismo, ¿verdad? Porque digo yo, bueno, con el turismo que traigo, pues yo puedo financiar proyectos. Aquí yo lo que necesito es realmente que las cosas vayan sucediendo y que nosotros podamos ir entendiendo los procesos evolutivos que se van dando y así poder entonces dar las campanadas de lo que está pasando, si tenemos un buen componente de investigación. Generar un buen centro de investigación, de que tengamos una estación con mayor capacidad para albergar no solo estudiantes, sino también más investigadores, porque si somos un país que tenemos el 5% de la biodiversidad, yo sigo creyendo que nosotros deberíamos enseñar biodiversidad al mundo. Podríamos tener una mejor entendimiento si tenemos carreras de farmacia haciendo bioprospección directamente en campo, ¿verdad? Por ejemplo, eso es diversidad, ¿verdad? Esos son los recursos tanto genéticos como todos los componentes activos que componen muchas de estas especies. Estas son cosas que el país pues sí tiene que ir retomando y darnos cuenta que con lo poco que nosotros
tenemos en investigación, pues también como universidad le estamos devolviendo al país una gran cantidad de conocimiento y traducido en desarrollo. Cuando hicimos los indicadores de sostenibilidad y nos dimos cuenta que el área no estaba alcanzando esos objetivos, replanteamos entonces el TCU, donde pudiéramos nosotros entonces empezar a informar a las comunidades, no solo de lo que hacíamos, sino de la importancia de un lugar como este, para que la protección de estos recursos y los procesos de conservación a nivel de país sean por convencimiento propio. Yo no gano ponerme una meta de carbono neutral en el 2021, si esto representa certificaciones, gasto de dinero, negocios de algunas personas en el juego y no una verdadera conciencia de lo que esto significa, la huella ecológica que nosotros estamos haciendo en este planeta. Que sean ellos mismos por sí solos los que le vayan a dar protección y no tener 200 guardaparques tratando de contener el avance de las comunidades. Eso es lo que teníamos que enseñarle a la gente de lo que es realmente un país que se llama Costa Rica. Esa es nuestra riqueza y nosotros tenemos que ser bien claros en que esa riqueza no la podemos perder.